Hemos recibido la, las notificaciones de, por el Partido Popular Nacional, por el Departamento de Afiliaciones, en el que nos comunicaba a los tres consejeros eh, afiliados al Partido Popular que recuperábamos esa condición. Y en el día de hoy, hace unos instantes, hemos entregado la documentación en el Cabildo, por, por lo que a partir de este momento, de este instante, los consejeros, del partid, los consejeros no ascritos pasan a ser ya hizo facto consejeros del Partido Popular y por tanto vamos a presentar también el documento de formación del grupo y con el portavoz para normalizar la situación. Eh, bueno, es una muy buena noticia para, para todos nosotros, noticia que estábamos esperando, eh, una noticia producto que, que se ha producido después de una larga negociación, de mucho diálogo, de buena voluntad y de buena fe por, por, por todos. Y al final, pues, eh, hemos, hemos logrado lo que estábamos esperando durante mucho tiempo. Nos hemos sentido siempre el Partido Popular eh, durante todo este tiempo. Y por fortuna la Dirección Nacional así lo ha entendido y ya se ha normalizado la situación. Esa es la gran noticia, la gran alegría que tenemos los tres consejeros eh, a que están afiliados y por supuesto las tres compañeras que no están afiliadas también entran a formar parte del Grupo Popular a partir de, de este del instante en que, en que presentemos el documento, que lo debemos también hacer en el Día de hoy, por tanto, una gratísima noticia. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Eh, esto no significa que, que vayamos a trabajar más ni con mayor ilusión, porque ya lo estábamos haciendo a pesar de la situación en la que nos encontramos. Pero ciertamente, pues tranquiliza mucho más las cosas. Pues recuperamos la portavocía, recuperamos la presencia de las comisiones en la empresa pública SODEPAL, en la en la en Consejo Insular de Aguas, que hasta ahora, pues la, la, la representación estaba bastante mediatizada.